La Brigada Parlamentaria programó para este lunes una sesión con el objetivo de tratar el tema de confiscación de recursos adicionales por el concepto de IDH. Sin embargo, la sesión fue suspendida en virtud a que no se contaba con el quórum suficiente y a que no se hizo presente nadie de la gobernación. Bueno, se han pasado las invitaciones correspondientes. El día miércoles, no sé los motivos que habrá pasado con los técnicos de la gobernación, porque nosotros hubiésemos querido también que se explicaría sobre las saldos, sobre la conciliación de cuentas, sobre cuánto nos debe el gobierno al departamento. Si uno o dos diputados nos pongamos de acuerdo y entre ellos hacer una petición de informe oral, ya no escrito, oral, para que ustedes vengan a la ciudad de Tarija, pero que también vayan a debatir con técnicos de la gobernación, porque ¿quién más saben ellos? Por su parte, el gobernador Adrián Oliva indicó que no se hizo presente ni él ni ningún otro funcionario debido a que no recibió ninguna invitación por parte de la brigada. ¿No ha asistido a la reunión con la brigada parlamentaria? ¿Cuál reunión, perdón? No le han convocado ninguna reunión en la brigada parlamentaria. Que yo sepa, más bien nosotros los hemos invitado varias veces. Hace dos semanas se realizó una sesión con representantes del Ministerio de Economía, quienes negaron que se esté realizando una confiscación y garantizaron que los recursos adicionales serán invertidos en